Bueno, por fin ha llegado el día de que podamos ver esta exposición pintada toda en seda. Es una maravilla de arte y nos lo muestra Pepitina, que ya nos lo anunciaba anteriormente y estábamos deseando de que llegase este momento porque no había visto una cosa igual en toda mi vida. La seda, la verdad es que ya es un material muy bonito y yo creo que también muy agradecido. Ahora ya me va a contar cuál es un poquito la técnica y por qué elige pintar en seda y no en otro lugar. Y bueno, ¿cuántas cosas se puede hacer con la seda? Bueno, aquí vemos una exposición que vemos prácticamente de todo. Vamos a saludarla a doña Pepita. Pepitina. ¿Cómo te dice? Bueno, que me hace mucha cosa. Dice, colgué la toga y me dediqué a esto porque es lo que realmente sí, lo que pero me siempre me han llamado Pepitina y a esta altura de la vida pues no me lo voy a cambiar y además es un nombre que me gusta. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Me alegro mucho volverla a saludar y vamos a hablar ya del arte ya in situ porque estamos en Nación. Ya hemos visto un poco dónde vas a plasmar tu arte y yo quisiera saber un poquito más de cómo comenzaste, cuál es tu firma, cómo fueron esos comienzos, ¿de dónde parte? Pues mira, ya comenté el otro día que después de un cáncer de mama, pues por casualidad cambió mi vida. Cuando yo vi la seda y descubrí la seda como soporte para la pintura. Yo no había visto nunca pintar en seda y un día en una tienda de manualidades pues vi a una señora poniendo el pincel encima y a mí me pareció aquello precioso. Entonces me enganchó un poco como desde aquel momento. Me mostré mucha curiosidad, pinté un pañuelo, pinté otro y de ahí ya gesté la idea y dije, esto es una posibilidad muy buena la que tenemos las mujeres o los hombres, porque también se puede hacer con corbata y con pañuelos para hombres, pero tener piezas únicas, exclusivas, que son cuadros, porque es como si, como una acuarela, ahora lo veréis, como se pinta en seda, como si se pintara en una acuarela. Y en vez de los museos o en vez de las paredes de las casas, pues nos los ponemos nosotros y nos los llevamos, ¿no? Pues una cosa así, la muestra. Y empecé a darle la idea a ese y forma y un eslogan que pensé arte para lucir o lúcete con arte o arte en seda. Y ya de ahí empecé a gestar la idea de poner una empresa. Estuve durante 2 años yéndome a Madrid porque la pintura en seda para hacerlo en serio como lo hago yo pues requiere bastantes conocimientos, destreza, desperdiciar muchos metros de seda porque la seda es muy caprichosa y ella va por donde quiere. O sea, tú a la seda, me decía un profesor japonés, que yo sabría pintar en seda cuando yo dominara la seda, porque en mucho tiempo ella me dominaba a mí, y es verdad. La seda tiene una cualidad que es la capilaridad, que es por la que tú pones el pincel y se extienden rápidamente los colores. No pasa eso, por ejemplo, en un algodón o en un lino o en otro tipo de tejido. Sí, e incluso en la lana se comporta también mucho más retraída. La seda es un soporte para la pintura que te coge los colores y los expande con una rapidez fantástica. Y bueno, luego ella hace lo que quiere, porque tú puedes pintar y al rato va y ella ha decidido que el color amarillo tiene que ir por allí y no por aquí y se lo lleva donde ella quiere, sí. Y tuve varios profesores en Madrid, me enseñaron a amar la seda. Me ayudaron mucho porque vieron que el proyecto que yo tenía pues era para tomárselo en serio. Es muy bonito tener un cuadro y llevarlo tú y llevar algo que no lleva nadie, porque aunque yo quiera repetir otro no se puede. Es como si a un pintor le dices que te pinte 20 paisajes, o sea 20 cuadros de un mismo paisaje, siempre serán distintos. Y puse la tienda en Jaén, y que es donde yo vivo y donde resido. También tengo casa aquí en Marbella y entonces me estoy expandiendo por aquí, tengo muchos contactos, tengo muchos clientes, gente que cuenta conmigo para la hora de trabajo, para sus regalos, para regalos de empresa. He trabajado para congresos que se hacen aquí mucho. Y la monarquía creo que también. También, 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 también. Y además es un
Doña Sofía es una persona extraordinaria. Yo no he hablado con ella, pero me ha encargado algunas cositas y la han regalado y ella la ha lucido y mucha gente. Y ya está, este es mi... Bueno, y ya pues, está, dice, casi nada. O sea, que no, ha sido claro, muchos años de, claro, también de aprendizaje y de trabajo y de práctica. Y de innovación, porque... De la noche a la mañana. Efectivamente, y además tienes que tener inspiraciones nuevas, sacar, no puedes estar pintando siempre las mismas cosas. Cada año pues solemos sacar una colección distinta que tenga su, bueno, pues su característica de ese año en especial, ¿no? He trabajado mucho con colecciones, por ejemplo, tengo una que se llama Alegorías del vino. Esa la creé para plasmar los colores característicos de cada vino. Por ejemplo, los rosados tienen unos colores muy distintos de los colores de, por ejemplo, de los vinos dulces o de los tintos o los achampañados o los vinos jóvenes. En los vinos jóvenes se utiliza más el verde, este incipiente de, en los rosados pues se utiliza unos berenjena y queda muy bonita. Luego tengo otra colección inspirada en se llama Aire de Luces, que está inspirado en los bordados de los trajes de los toreros y también en nuestro, que en una cosa muy nuestra española, que es nuestra artesanía de trabajo, por ejemplo, para los mantos de las vírgenes y de todo eso. Luego tengo otra que es Alegorías del Olivo, de mi tierra, donde mezclo pues los colores de los troncos, el verde o el morado de la oliva, el verde de la hoja, y quedan unas colecciones muy bonitas y se pintan árboles enteros, o sea que es como un paisaje de un olivar y tú lo llevas puesto y lo luces. Vitina, hábleme de esta colección, de cuántas piezas se compone y háblanos de las diferentes cosas que podemos encontrar. Bueno, pues esta colección que he presentado aquí está compuesta de un muestreo de las distintas colecciones que yo tengo. Por ejemplo, las hojas que me quedé finalista en el Premio Nacional de Artesanía, precisamente por la colección Natura, que es están inspirados en la naturaleza, las hojas dejadas caer. Otra muestra hay de flores, otra muestra hay de pintores, me inspiro en Kandinsky. Es una selección de un poco de mi trabajo, de las formas que le doy, que pueden ser un mantón de Manila, un mantoncillo que te lo puedes poner para ir a una feria o para ir a una boda, o si te lo coges así con uno imperdible de alguna manera chula, te lo puedes llevar como si fuera un kimono. Le puedes dar muchas aplicaciones. Yo intento que mis piezas sean muy... que te las puedas poner, que coja un traje básico, de un color básico, y que el protagonista sea la pieza que lleva, que de mucho color, que la puedas combinar, que te las puedes poner de muchas maneras, en invierno, en verano, porque la seda es cálida para... En el invierno pues te protege del frío y te da calorcito, y en verano muy ligera y muy fresquita. La seda es que es un tejido que es una maravilla. Bueno, hemos encontrado también, que he estado hoy viendo de la exposición, Pepitina, tarjeta para felicitar las Navidades, que me ha llamado mucho la atención, porque fíjate que es original también. Yo tengo empresas que me encargan todos los años, llevo con una trabajando 14 años y son 1.500 felicitaciones lo que me encargan. Y cada año un motivo diferente, y luego a las personas a las que se lo regalan, a sus clientes, pues lo enmarcan. Entonces yo lo doy pegado en una especie de papel, cartón muy bonito que sirve de palpastú, y se enmarca y tienen colecciones. Con lo cual, pues fíjate, para un congreso, que lo trabajo mucho, aquí trabajé también en un congreso y pinté una reproducción de un mosaico que hay aquí en la Vía Verde. Y bueno, pues todo el mundo le gustó mucho. Son cosas originales. Sí, es verdad. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, abanicos a juego también, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, claro, aquí lo vemos puesto, que es una maravilla, ¿no? Efectivamente. Esto es un pañuelo, las medidas son 90 por 90 y van flecadas. Entonces te la puedes poner, pues, para una feria, y si le metes el complemento del pañuelo, del abanico compañero, pues estás marcando una diferencia.
tiene mucho brillo con el día, tiene mucho brillo, porque este tipo de seda, que es un satén, aparte de que le saca un poquito de volumen y te lo agradece mucho, el satén es un tejido que está tejido de una manera que realza mucho el brillo, y te la pone en una pieza que es que te llama la atención. Pero es que si vas a una boda y llevas un traje bonito, pero te lo pones así y aquí te lo coges con un broche, pues no necesitas más de decoración. Y tu abanico, compañero, es un complemento, que el abanico es una muy español. Y bueno, además tengo abanicos de muchos tamaños, pequeños, medianos, o sea, pequeños de caballero cordobés, sevillano, tal. Y cada una, pues según su presupuesto, pues también me encargan y se ajustan, y luego los personalizo todo. Y a la gente, cuando ve un abanico y ve su nombre, pues le encanta. Ahí también lo podemos enmarcar como los pericones, que me acuerdo yo que tenía mi madre uno precioso. Este es pericón. Este es pericón. Este es 27 centímetros, modelo pericón, modelo grande, y es un abanico pues espectacular. Y además es que no hay otro igual. Igual, exclusivo. Diría que no, nos vamos al taller que tienes aquí preparado, improvisado, para hacer una demostración. Cuando queráis. Sí, sí, cuando queráis. Eso, cuando hemos visto pintar al óleo o en otras técnicas, si vemos pues que hay un lienzo. Vamos a ver cómo se empieza, cuál es el proceso de empezar a pintar en seda. Pues mira, lo primero que tenemos que tener es un bastidor, que esto de madera, yo los tengo de muchos tamaños, donde tú vas a tensar la seda muy bien. La seda tiene que tener la tensión adecuada, que se hace o bien a través de chincheta o con una especie de garfio que se cogen aquí en el orillado y la tensas para que no forme ninguna arruga. Entonces, acto seguido, nos disponemos a pintarla, ¿no? Esto sería un pañuelo, ¿no? Esto sería un pañuelo de 90x90, que está orillado, como veis, a mano con hilo de seda, y esta seda está sin tratar. O sea, esta seda no tiene apresto ninguna, no es como los pañuelos que se ven o se compran en las tiendas, que tienen una rigidez y un... Esta no, esta es la caída. Esto es directamente, estos pañuelos, la seda es como sale del gusanito por arriba y hacen el capullo y sale del capullo. Es libre de todo material químico, ni de todo apresto, ni nada. Totalmente, para que se pueda pintar. Entonces nos disponemos en este caso, como quiero pintar una hoja definida, estas en concreto son de falso plátano, puede haber hojas pues de castaño de India o de lo que quieras pintar, ¿no? De lanceoladas, de los miles de posibilidades. Pues tú le das forma. Y con esto, que también es una sustancia natural que se llama guta, que sale de una resina que sale de un árbol que se llama el paladio. Yo lo aplico, hace de barrera. Y lo que tú pientes dentro ya no se expande de ahí, ya no sale hacia afuera, porque el tinte en la seda, por la capilaridad que te he explicado antes que tiene la seda, lo que tiende es a expandirse, a irse cada por donde quiere. Y tú la tienes que frenar. Entonces, esto cuando está seco, como lo tenéis aquí, pues ya cojo un pincel que también es natural. Son pinceles especiales, tan naturales como que mira qué sensación. Es como si tuviera. ¿Cómo será también? Sí, es bisón, ardilla, arce. Y están configurados de una manera especial que cuando tú pones el pincel, lo metes en el agua, pues resulta que se te impregna y luego no te cae ni una gota. Con lo cual ya puedes pintar y puedes pintar mucho rato sin tener que estar cogiendo y sin que se te derrame, por supuesto. También estos pinceles son, ya te digo, totalmente naturales.
Y se merece la seda, no vas a echar un brochazo. Estos tintes pues están sacados de árboles, de minerales, de plantas, de, en fin, también totalmente natural. No hay problema con que se manchen las manos como yo la llevo ahora y te la lleve. Y claro, porque si fueran tóxicas no podría, no tienen química ninguna. Y esto hace que cuando tú los pones en este pincel no se mezclan los colores. Vas soltando el último color, el primero es el último que has cogido, y ellos no se mezclan aquí. Es curioso, por eso tienen el precio que tienen y por eso son así, son tipo japonés. Esto lo utilizan mucho los japoneses, que son los que... Y ahora ya, pues te voy a poner y te voy a pintar un trocito de hoja para que tú tengas. Mira, como la destreza que tiene. Como estos colores son amarillos, he cogido el amarillo y el un rojo, también tengo un magenta, pero aquí tengo un rojo y un amarillo, y le meto un pelín de agua, y entonces ahora me va a ir soltando este tipo de color, claro, para que no haya mucha diferencia. O sea que si está por aquí esa hoja, imaginemos que estaba por ahí ya pasándose, pues ahora la metemos lo mismo que está esta, ¿eh? Le ponemos los colores. Fíjate que va soltando, he cogido el amarillo ahora mismo, y fíjate que ya va soltando el rojo que había cogido antes. Es fenomenal. ¿Cómo caricias? ¿Cómo caricias la seda? Un verde, pues este verde lo vamos a poner y verás cómo rápidamente luego ya empieza a salir los colores que llevaban. Si ella quiere, que... Se ha subido más, pero bueno, da exactamente igual. Ahora le mete esto, le mete otro pelín de rojo, y aquí lo tenemos. Saliendo el rojo, ¿ves? Ahí tenemos, ¿ves? Lo voy llevando aquí y ya está. Y ahora lo tenemos aquí. Bueno, pues para darle un poquito de... Sí, o sea. Es más. Tardas, por ejemplo, en hacer un pañuelo de estas características, porque esto es paciencia, pulso, inspiración, todo en uno, porque ahí no tienes un molde, voy a coger este color, no. Algunas veces tarda mucho que te venga la inspiración y otras veces pues te sobra. Pero había un profesor mío japonés que a mí me enseñó mucho, y además este hombre es una maravilla. Y me decía, cuando no sepa qué pintar, cierra los ojos, pásala por la seda muy tensa y ella te dirá lo que quiere que le pintes, porque la seda te habla. Y es verdad, tiene una energía especial, eso que yo te digo. Es seda terapia que se hace en algunos sitios, en muchos sitios en Japón. Se canalizan emociones, se canalizan... terapia a través de la seda, y efectivamente personas que he conocido que han pasado por algún momento un poquito difícil, le he dicho, vente, toma un pincel, pero yo como digo, tú toma un pincel y ahora yo te voy a ir haciendo circulitos. Lo único que va a desperdiciar es seda, pero no se desperdicia, porque luego te la llevas y aunque haya hecho una cosa que no te haya gustado o veas mucha diferencia, pero lo has hecho tú. Y te lo pones y lo llevas, y efectivamente.
y se, bueno, pues se quedan maravilladas, y es verdad. Y además que transmite una tranquilidad, transmite una energía que me ha encantado, Bettina, es que me ha encantado desde el primer momento que te conocí. Esto es una maravilla, es arte 100%, todo natural y realmente es digno pues de la realeza, y para regalar estas Navidades es un regalo perfecto. Un regalo perfecto, porque además es lo que, vamos, son piezas únicas, que te las puedes poner, que te las puedes lucir, que tiene una amplia gama de productos con distintos precios. O sea, yo tengo página web, o las personas me llaman, mis clientes me llaman, Pepitina, quiero regalar, y tengo un presupuesto de 50, de 60, de 100, de 150, como de decías, un perfume, 35. Que luego se exactamente gasta, no gusta, ¿no? Claro, y yo tengo abanicos medianos que son preciosos, que valen 65 euros, lo que vale una colonia. Entonces, esto es otra cosa. Encima, yo siempre cuando me hacen alguna entrevista suelo decir, los españoles, los europeos y en general el mundo entero, debemos de luchar por lo nuestro y comprar nuestras cosas. Es muy fácil irte a un sitio y encontrar pues multimarcas y estupendo, pero luego hay muchas cosas originales. Estamos muchos artesanos, gente que trabajamos cosas curiosas, bonitas, que están hechas, que tú recibes, efectivamente, que recibes un regalo con tu nombre, que se han hecho para ti. A mí me dice, mira, tiene los ojos azules, a ver qué me puede hacer con tonos azules, o tiene, o a ella le gusta mucho el rojo, o va mucho de negro. Y entonces, que siempre cogemos a la persona y se estudia, y para hacerle algo pensado en ella, le pone su nombre, y encima está hecho en España, encima está hecho en Andalucía, está hecho en Jaén, está hecho en Marbella, pues yo también soy medio de Marbella, de por aquí, pues mejor que mejor. Nos vamos dejando el dinero en nosotros, y siempre hay que pensarlo, y el de Burgos pues tiene que vender los productos de Burgos antes que los de Valencia, pero esto es así. Y Cristina, hoy estamos aquí con la exposición, pero luego ya te marchas, y quería saber, las personas que nos ven, que sí quieran pues tener algo de tu trabajo para regalar o para uno mismo, ¿cómo se puede poner en contacto? ¿Dónde tienes ventas? ¿Tienes venta online? Efectivamente, yo tengo página web, tengo venta online. Mi página web www.pepitinaruizseda, siempre Pepitina Ruiz, que es mi apellido, y mi nombre va ligado a la palabra seda. Lo utilizo para los correos, lo utilizo para todo, para Facebook, para todo. Es pepitinaruizseda.com, y ahí pueden ver pues los distintos productos que tenemos, para señora, para caballero, para novias, para regalos de eventos, de todo. Y me llaman por teléfono, que es como siempre, a través de la página me lo pueden encargar, pero casi siempre me llaman y me dicen, mire, le llamo de tal sitio, quiero un regalo para esta persona con estas características, para mi mujer, hago muchos para personas mayores como árbol genealógico, porque le ponemos los nombres, por ejemplo, de los hijos, de los nietos, sí, se le ponen un marco y para, vamos, para, trabajo también mucho lo que son, me llaman, que además está, se está la idea, pues cuando se expande una idea y cuando la da a conocer y tiene éxito, pues todo el mundo quiere en regalos para jubilaciones, porque hago pañuelos, claro, es un regalo multitudinario que te puedes prestar ya a una pieza más lucida, más grande, como un mantón o como un maxifular de estos grandes. Les ponemos cristales de Swarovski, que soy la primera que he conseguido unos cristales de Swarovski auténticos, y se le ponen y quedan los abanicos y los fulares preciosos, y ya tienen un presupuesto para un lucimiento. Y luego se le escribe, pues si le quieren escribir alguna nota o algo, se le escribe en el mismo fular, y se pueden poner el nombre de todos los compañeros que han estado con ellos toda su vida, y me ponen una frase muy bonita, y a veces los ponemos todos los nombres en círculo alrededor del pañuelo, otras veces, por ejemplo, si son 20 o 25 compañeros, pues son 20 o 25 hojas, en cada hoja lleva el compañero, y son regalos muy emotivos que gustan mucho. Y luego, como me dice, es que yo esto no me lo hubiera comprado para mí, pero me encanta, porque lo estoy ya viendo en bodas, en celebraciones importantes, y bien.
Qué bonito, pues, de verdad, que es precioso. ¿Tienes taller también para enseñar así? Vamos a ver, yo tengo taller en Jaén, pero es taller tienda. No enseño, yo algunas veces me han llamado y yo con muchísimo gusto hago como hacemos ahora, claro, pero enseñar y poner, no, tienen que venir ya con un conocimiento de pintura y de todo, porque ten en cuenta que estos serían talleres caros, porque lo que se desperdicia es seda. Yo puedo venir y hacer un taller, por ejemplo, aquí o en cualquier sitio, ¿no? Y hacer y enseñar, y esto es muy bonito. Pero como taller, pues, no, no, porque es que la seda, cuando tú, claro, cuando ya te pones a trabajar y lo que estás desperdiciando es seda, pues es costoso. Bueno, Pitina, esa entrevista ha ido como la seda, ¿eh? Nunca mejor dicho. Enhorabuena. Y espero que vengas mucho por aquí, por la costa, que tengamos ocasión de ver otra exposición tuya, porque estamos admirados. Cuando queráis. Y la causa, el efecto que nos causa esto. O sea, que es una maravilla. Que vengan a probarlo, que es único. Gracias. Cuando queráis, aquí me tenéis. Dispuesta a enseñaros lo que hago y, bueno, y además me estimula, porque te estimula el seguir creando. Muchas gracias. Gracias a vosotros por haber contado conmigo.